Hola amigos, bienvenidos un día más a mi cocina. ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien. Hoy vamos a preparar una receta para la merienda o también para el desayuno. Es una receta típica de Marruecos, 100% deliciosa y muy económica. Espero que os guste el vídeo. Y antes de empezar con la receta, darle a like y suscribiros al canal es gratis. Bismillah, empezamos con la receta o con los ingredientes. Aquí, como ves, tengo 500 gramos de sémola fina de trigo. La sémola, chicas, se vende. Vienen muchas preguntas sobre la sémola. La sémola se vende en Mercadona y también en los supermercados grandes y en las carnicerías árabes. Aquí tengo 500 gramos. Voy a coger también una pizca de levadura en polvo. Agua, medio vaso o 70 mililitros de aceite de oliva, una pizca de levadura de pan, como ves, solo un pelín, una cuchara pequeña de sal y una cuchara pequeña de azúcar. Bismillah, empezamos. Primero vamos a mezclar o hidratar la sémola con el aceite de oliva. Este paso es importante para que salga la harsha muy esponjosa por dentro y crujiente por fuera. La receta esta, chicas, que voy a compartir con vosotros hoy es la receta origen del harsha en Marruecos. Ahora, chicas, vamos a reservar un poquito. Así, más o menos medio vaso. Ahora vamos a añadir la sal, cuchara pequeña no está llena, el azúcar, la levadura, solo una pizca y también una pizca de la otra levadura. Mezclamos y luego añadimos el agua. Agua es del grifo normal. Y no tenemos que amasar la masa del harsha, solo la mezclamos así con los dedos. Como veis aquí hemos puesto 350 mililitros de agua. Ahora vamos a reservar la masa y pasamos para untar la sartén con la mantequilla. Yo aquí voy a usar una sartén, chicas, de 24 centímetros. Es una sartén especialmente que tenemos en Marruecos para el harsha. Vamos a untarla con poquita mantequilla. Después ponemos un poquito de la sémola que hemos reservado antes. Y luego cogemos la masa de antes y la colocamos en la sartén. Y la aplastamos un poquito.
Vamos a aplastarla para que coja la forma de la sartén. Ponemos encima lo que queda de la sémola. Luego con una cuchara grande vamos a arreglar alrededor del harshak de esta manera. Y ponemos nuestra harsha para cocinar a fuego medio. Vamos a dejarla unos 5 hasta 6 minutos y luego damos la vuelta. Y aquí, chicas, estoy cocinando la famosa receta del harira. Si queréis ver la receta, voy a dejar link abajo. Ahora, chicas, vamos a dar la vuelta a nuestra harsha. Colocamos encima un plato o maya si tenéis del pan. Ahora vamos a dejarla otra vez hasta que se cocine del otro lado, más o menos también de 5 a 6 minutos. Chicas, chicos, ya como veis tenemos nuestra harsha o nuestra merienda de hoy lista, está súper rica. Y como veis, menos de 1 euro tenemos una merienda muy rica. Ahora voy a compartir con vosotros un trozo, aunque está calentita. Nosotros la servimos en Marruecos con mantequilla, también con aceite de oliva, mermelada, chocolate, lo que queréis. Hasta aquí nuestro vídeo se ha acabado. Espero que os guste la receta de hoy. Darle a like, suscribiros al canal es gratis. Compartir el vídeo con vuestros familiares y amigos. Cualquier duda, dejármela en los comentarios. Quiero todo y hasta la próxima receta, inshallah.